Oye, no los cabrees. Que estamos trabajando. Menudo capullo. Esta jaula es un poco exagerada. ¿Y qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están todos, señores? Bienvenidos sean a Tomb Raider. Vamos a continuar con la campaña que nos habíamos quedado aquí. Desde que se escapó el viejo, no quieren correr riesgos. Los nuevos son muy conflictivos. Tendríamos que mandarlos a todos con los Oni. Entonces, ¿qué crees que va a pasar? La Reina del Sol va a sacarnos por fin de la isla. ¿Es real? Quiero decir, ¿la Reina es real? Lo es. Y nada puede detenernos. Ahí viene ese güey. Después de tanto tiempo. Todo va a cambiar, hermano. Ya lo verás. Puta, ese es el pedo, banda. Aquí va a estar bien en China este pedo. Necesito que se distraigan chingón, porque si no... Los que me marcan en rojo son los más probables a asesinarme. Puta, necesito que se vaya este güey que está parado aquí de rojo. Se vaya y puedo matar a este, luego al de allá, y ya cuando venga mato a este güey. Puta le verga. ¿Y el hoyo donde vine, dónde ya se cerró? Qué extraño, güey. Puta madre, ¿cómo le hago? ¿Neta? ¿No lo escuchó? ¡Qué mamada, güey! Ah. ¡Ay, hijos de puta! ¿Cómo le hago, banda? Le voy a tener que dar a este güey un flechazo y se me va a armar el pedo bien chévere. No mames, que viene para acá. ¡Ayuda! Neta, ¿es en serio? ¿Qué pedo con esto, güey? ¡Ha estado genial, Lara! ¿Cómo narices has entrado aquí? Con ayuda. ¿Grim? Sí. Pero ha muerto. Mierda. Yo pensaba que ese tipo podía con todo. Luchó hasta el final. Y gracias a él he llegado hasta aquí. Hay un helicóptero de rescate en camino. Sé que tienen a Sam aislada. ¿Habéis visto a Whitman? No llegó a las habitaciones de invitados. Seguramente hayan metido al famosete en una suite. Lo encontraremos. Y a Sam también. Pero aquí no podemos hacer mucho. Ya veré cómo os saco de aquí. Pues bueno, banda. Si la armamos en cortinas. Vamos a agarrar estas flechirris. ¡Vale! ¿Listos? ¡Saltad! ¡Órale, hijos de la verga! ¡No espanten! ¿Listos? ¡Saltad! Está atorado, ¿no? Lara, aquí está pasando algo muy raro. Estaban hablando sobre un espíritu del sol. La reina. ¡Córrele, córrele! ¿Estás bromeando? ¿Quieres decir que esto es Yamatai? Sí, eso parece. No está mal. Después de todo, hemos encontrado el maldito lugar. Solo que no es lo que esperábamos. Creo que eso es quedarse corto. Sam tiene algo que ver en todo esto. Nos faltan un par de güeyes. Genial. ¿Tienen a su Charles Manson particular? Pues no hay tesoros. Pobres. Espero que la encontremos. Cada cosa a su tiempo. Primero salgamos de esta jaula. Ahí arriba hay algo. ¿Cómo, chichimblas y malapachas? Subo aquí, güey. ¿Cómo puedo subir? Supongo que primero tengo que bajar esos cabrones. No puedo. ¡Agarraos a algo!
Órale, mira, ya hay para pasar. Pero no estoy muy seguro de qué pedo, güey. Bueno, lo que sí sé es que aquí a huevo es ese pedo. No mames, es una bala de cañón, un misil o qué chingada. Espérame, ya. No es nada estable. El suelo está empezando a romperse. No te preocupes ahora de eso, Lara. Sácanos de aquí. Lo estás haciendo muy bien. ¡Salta! ¡Mantendremos la jaula estable! Mami, ¿y aquí cómo, güey? Espérenme. Debe de haber más cosas aquí, güey. Supongo, claro. Aquí a huevo está así, ¿no? Híjole, pensé que me podía subir, güey. Ok, ok, ya entendí. Ya no hay nada, ¿va? No, pues ya huevo es por ahí. Se me ha cerrado que en un lugar tan pinche raro no haya ya nada, güey. Luego aquí, ¿qué? Para arriba, carnal. Vale, ¿y ahora qué? El otro contrapeso está fijado hacia abajo. ¿Y cómo lo bajo? Ok, ya vi. No mames, Lara, te pasas de... ¿Para qué digo, va? Ah, chinga, chinga, chinga. Ah, eran las flechas. Ay, banda, esto está cabrón. En serio, Lara, no mames, estás bien estúpida. ¿Qué pedo, güey? Neta, ¿qué pedo, eh? ¿Qué bolas? Ahora sí ya. Es que ahí hay para saltar, ahí dice, pero ¿cómo? Ok, ya vi cómo. No, ¿cómo chingados, eh? ¿Cómo le haré? Es que sí está huevo ahí, güey, pero ¿cómo? 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 Ah, huevo, era luego, luego, güey. No mames. Gracias, Fiona. ¿Pero aquí qué? Tenemos un problema. Agarraos algo. Se ha caído el suelo de la jaula. Mira hacia abajo, se ha caído el puto suelo. Tenemos que seguir de aquí. Por acá, ¿no? Esto no me gusta. Lara, ten mucho cuidado ahí. Ojo donde os colocáis. Ay, güey. No mames. ¡Guájale! Ahí voy, ahí voy, hijos de la chingada. Tú chingas a tu madre, pinche negra de mierda, al chile. Vámonos. Entonces, ¿con qué, güey? ¿Son los dos al mismo tiempo? Supongo... Sí, supongo que es desde aquí, güey. ¡A la verga, güey! Gracias. Espérenme. Creo que ya no falta nada aquí. A la putz. No seas mamón. Uy, no seas mamón. Neta que esto se pone rejeguísimo, güey. Vamos, 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 vamos. Sí puede, puede, Lara. Por eso estaban estas madres, fíjense qué cagado. Un volcán aquí, yo qué pedo, güey. Hemos salido, pero esto se viene abajo. He fijado. Ay, güey. Al otro lado del puente. El modelos desbloqueados. Ahora todavía está buscando a Sammy Whitman.
¡Hala! Birch. Cámara, cámara, cámara. Que no me pongan tesoros así porque el chile no los voy a poder agarrar, ¿eh? Por ahí a huevo. En chinga, vamos a agarrar estos culeros. Oh mames, Larita. Estábamos ahí, le piqué como 20.000 veces y no hizo nada. Ay, güey. Ya no puedo. ¡Ay, huevo! ¡Estás mamón! ¡Yolo! ¡Coño, mami! ¡Adiós! ¿Para arriba? ¡Huevo! Gracias a Dios no hay pinches tesoritos, güey, porque si no... ¡Páralo! Hay un güey en llamas. No mames, para abajo no es. A ver. Para allá, vale. Ay, güey. Es Matías. ¿Es quién? Nadie sabe. Es lo que he oído en japonés antes del accidente del avión. El ritual de la tumba de Himiko. ¿Por qué le interesa tanto a Matías? Huevo, Lara la guerrera. No me saqué para dónde. Ah, ya vi, ¿para dónde? Agárrate, Lara, agárrate porque si no. ¡Atento! ¡Hijo de puta! ¡Ay, güey! ¡Ah, no son mamones! Ya se quemaron solitos, pinches idiotas. Es para allá, güey, no hay de otra. ¡No! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¿Cómo se quedó atravesado en el muro cagado, güey? Ese güey también su brazo. Pero ese no lo puedo recoger, ¿o sí? No. Lara, ¿estás viva? ¿Y tú? O sea, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? Cuando han visto que no era peligroso, me han dejado moverme casi a mis anchas. ¿Sabías que habían capturado a los demás? Sí, Sam está ahí dentro, pero sin un arma no podía rescatarla. Los Solar son una maravilla de la antropología. Whitman, son unos locos asesinos. Tenemos que sacar a nuestra gente de aquí. Sí, sí, claro. Yo me quedo aquí. Llámame después. Ese güey está todo pendejo, loco, raro. No sé qué tranza, güey. Hijo de la verga. ¿Se me saca aquí? No me... Va a estar cabrón. Has sido elegida, Samantha. Es un gran honor para ti, para todos nosotros. Hay quien dudaba de que fuésemos a encontrarte, pero aquí estás. Por favor, ya sé que crees que soy especial, pero no. No quiero ser elegida. No se trata de lo que quieres, sino de quién eres. La sangre de Himiko corre por tus venas. Creo que lo sabes, Samantha. ¡Estás loco, Matías! ¿Por qué haces esto?
Buscas respuestas lógicas y razonables donde no las hay. Yo también cometí el mismo error. Cuando creía que aquí podían llegar los barcos y que los aviones no se estrellarían. ¡Solo quiero irme a casa! Y yo, jovencita, llevo años esperando este momento. He entregado mi vida. ¿Crees que he intentado irme de aquí? ¿De este lugar? Estamos todos atrapados. Pero tú, Samantha, tienes el poder de liberarme. Tienes un don por el que muchas personas han dado la vida. El fuego va a peor. La otra ha desaparecido. Hay que terminar con esto. ¡Dimitri! Vigílala con tu vida. Vas a morir, Dimitri. Es este pinche chango el que siempre me golpea. ¡A huevo! Gracias a Dios. A chingar aquí. A su pueblo, por favor. Okay. Estaba volviendo loca. Eso es todo. No pasa nada. No pasa nada. Hubiera dado en la garganta el güey. Mis armas. ¡Ah! ¡A huevo! ¡Mis armas! ¡Sí! Tenemos que irnos antes de que vuelva. Era algo que les iba a comentar. Un palacio, la neta. ¡Lara! Corre, 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 corre. Sigue, Sam, sigue. Yo buscaré otra salida. Allí. Porque es una voz muy sexy, la neta. Yo te vi, padre. Ah, no mames, ¿vieron? Por pendejo ya. A la puta, güey, ¿dónde salieron? Chingan a su pinche madre, ahorita voy a llevarle. No mames, el pendejo se le explotó en la mano, pinche idiota. Pinche kamikaze, hijo de la verga. A tu puta madre, güey. No me llamo. Sigue corriendo, puto, te sigo dando en tus pinches nalgas. Uy, banda, esto se pone bien cabrón. Apuntar aquí está bien en chino, güey. Ya lo vi. Mami, ¿yo era qué? ¡Puta madre! ¡A huevo! ¡No! ¿Pues qué pasó? ¡No! ¡Pinche mamada! ¡Yo le presioné, güey! Estoy presionando puro pinche chip y F para atacarlos mientras esquivo. Como la de habilidad dice. Salen con sus mamadas, güey. No mames, neta que tanto tocado para esto. Neta, qué pedo con sus chingaderas, güey, ¿eh? No hay otra cosa aquí, güey. No, pinche chango culero.
Órale, qué loco este pedo, ¿eh? Hijo de tu pinche madre. No mames, chéquense esto, güey. Yo tengo algo para ti. Pinches putos. Ahora sí voy a utilizar mis armas. Se quieren sentir bien chingones. ¡Ah, la puta! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡No mames! Ese güey no lo había visto. Vente aquí, padre, vente. ¡No mames! ¡Uy, la rifé de pura cagada, eh! No, ya valió, ver. ¡A tu madre, güey! ¡Ay, güey! ¡No mames! Se me pone muy cabrón el show. Déjame checar, aquí no hay nada, no. Y qué bueno, güey, ¿no? Gritando chido en balas, no hay tanto pedo. Vamos a darle unos 10 minutos más al gameplay y listo, ¿no? ¡No vamos, mames! ¡En marcha! ¡Por la reina! ¡Encontradla! ¡La chica es mía! No mames, tengo que llegar hasta allá en corto, güey. Rápido, súbete. Güey, ¿cómo pito sabe dónde estoy? Que no mames. Vamos, sal de ahí. No, nomás voy a salir, te voy a dar en tu puta madre, güey. No mames, lo vas a bañar así. No, Lara, un pinche escopeteazo en la jeta y a la verga. Dejo de esconderte. Voy a matarte ahora, niña. ¡Mierda! Botón central. Una pinche granada y ni siquiera le di bien, ¿eh? ¿Vieron? Ay, tenías el rifle hija de la chingada. ¡Ah, ya lo puedo hacer sniper! ¡A huevo! No, que sniper, pinche lanzagranadas. Lanzagranadas, nada, herramienta obtenida. Chingontísimo. Ah, ¿verdad, hijos de la chingada? Ahora sí, putos. Querían guerra. Es lo que van a obtener, hijos de la verga. ¿Dónde hay culeros? Bola de putos. Yo los vi. Ya, puto, ¿no? Quiero darle en la cabeza. Chingas a tu reputa madre, ahora sí, güey. Pinches bola de mierdas, güey, que son esos culeros. Ahora sí van a chingar a su madre. Ay, güey. Un chingo de cosas que hay aquí, güey.
Vale, aquí no hay nada. Luego 2000 y tanto de putería y media, güey, no mames. Ay, aquí hay un campamento chingón. Tú eres chingón. 7 granadas, 150 balas, doble cargador. Pues bueno, banda, vamos a meternos aquí. Escopeta de corredera, modificación de arma. De escopeta de trinchera a escopeta de corredera. Al modificar el arma, las mejores anteriores permanecerán intactas. Órale, chingón, escopeta de corredera completado. Tenemos punto de habilidad, vamos a gastarlo. Esta madre creo que casi no le hemos metido punch. Trucos sucios, usa la arena, si es necesario hacer al enemigo. Ok. Matar al esquivar. Esquivar hábilmente a los enemigos más débiles y atácalos desde cerca para matarlos al instante. A ver, déjame checar qué hay acá. No hay nada, está todo cerrado. De aquí ya nomás nos falta una. No, pues yo creo que vamos a agarrar este, matar al esquivar. Es como que el más pro, mayúsculos F. Cuando se muestre en pantalla para matar al enemigo sin casco. Órale, le entero la flecha en la jeta, güey. Nuevo rango, experta. Ah, bueno, se bloquea el último rango de habilidad. Ahora la puedo aprender habilidades más poderosas disponible. Dominio al matar al esquivar. Esquivar son aún más asteros. Permite matar prácticamente a cualquier enemigo. Órale, güey, Y bolas, ya tengo, ya desbloqueé todos los demás, obviamente. Destreza con el arco. Apuñala con flechas a los enemigos para conseguir recompensas de desbloquear el visor con retículo. Ejecutar enemigos quemarropa para conseguir más recompensa de desbloquear el visor de retículo. Destreza con fusil, lo mismo. Destreza con escopeta. Y aquí, ¿qué me faltaba? Era este, ¿no? Dominio de matar al esquivar. Tras sus ataques esquivar aumenta prácticamente cualquier enemigo. Ya lo habíamos visto. Pues ya nada, se faltan algunos. Cartografía. ¿No? Ahora vamos a ver este pedo que tengo 2000 y tantos. La pinche escopeta. Cartuchos incendiarios. Punta del cañón modificado que baña los perdigones con combustible inflamable. Chinga. Vale, ¿qué pasa con la culata? Con la que la hizo más larga, ¿no? Culata envuelta. Culata envuelta que mejora más aún la estabilidad al disparar. Cargador de cartuchos. ¡Ay, no mames! ¡Pinche escopetón! ¿Ya vieron cómo se hizo? ¡Qué loco, güey! Permite recargar más rápido el no tener carga de los cartuchos más de uno. Ah, no mames. Vamos a darle a este. Ya padrino. Vamos a darle a este. Y vamos a darle al último. Ya para tenerlo a full pinche escopeta. Que los bañas. Y encagada a los culeros, ¿ah? Faltan piezas todavía. Esto no quiero. Miren. Ah, no, pensé que no estaba. Es que no se veía la palomita por la culata. Me quedan 1051 todavía. O sea, no mames. Ah, no mames, está pero bien chida, la neta, está bien pro. La neta, está bien, bien pro, güey. Pero ahora sí, banda, hasta aquí voy a dejar el capítulo de hoy. Nos vemos en la próxima con más Tomb Raider para probar nuestras nuevas armitas. ¡Ja, ja, 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 ja! Nos vemos, bye, bye. Escribe el man, pateando tus putos skills, orando para tu pato, es el que te da los tips.